Este año tendremos la oportunidad de estudiar a los grandes autores de la lengua francesa. Y sobre todo tendréis la oportunidad de expresaros, de contar historias. 0-3, vaya. ¿Tan malos son este año? Es la clase más nula de mi vida. Escucha esta. El sábado me comí una pizza y vi la tele. El domingo estaba cansado. No les pedí un poema en versos alejandrinos. Les pedí que me contaran su fin de semana. El sábado fui a estudiar a casa de Rafael Artol. Eché un vistazo a la casa. Cuando un olor me llamó la atención. El inconfundible olor de la mujer de clase media. ¿No te escandaliza que un alumno de 16 años escriba algo así? No me escandaliza. Tienes un don. ¿Y le pones un 7? Se burla de su compañero y de la madre de su compañero. De vuelta al hogar normal de la familia normal, ayudo de nuevo a Rafa. ¿Has optado por la parodia? Lo difícil es acercarse a los personajes. ¿Por qué has pasado al presente? Es una forma de quedarme en la casa. No sé qué pretendes. Intento enseñarle literatura. Tú solo debes hacerte una pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Los veo haciendo el amor? Pero si son personajes de ficción, Jan. Resulta cada vez más creíble y cada vez más peligroso. Ha sido demasiado lejos. Usted me animó a continuar con esto. Pero olvídalo, Rafa. Seguiré escribiendo sobre ellos. Esto acabará mal, lo presiento. Esto acabará mal. Humilló a mi hijo en público. La has cagado. ¡Corregí su ejercicio! Él te manipula. Quieres enseñarle literatura, pero él te da una lección. Voy en busca de un final. Un final para el señor Germán. Un final para mi profesor.